¿Qué tal? Estamos iniciando este programa Dossier y bueno, es un programa muy especial porque se va a llevar a cabo el primer Congreso Nacional de Matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Y bueno, para ello, pues qué mejor que nos expliquen a detalle de qué se va a tratar esto que se denomina MATEMS 2016. Repito, es el primer Congreso Nacional de Matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Les recuerdo que ya está abierto nuestro chat para que si tienen algún comentario, alguna duda acerca de este congreso, bueno, pues se lo hagan llegar a nuestros expertos, pero yo quiero presentarle a cada uno de ellos para que los conozcan y nos hablen acerca de este congreso. Empezamos hasta el otro extremo, por favor. Hola, buenos días. Francisco Guillermo Herrera, docente investigador de la Escuela Normal Superior de México en el área de las matemáticas. Muy buenos días, gusto en saludarles y que me permitan enviarles el mensaje. Gracias, por favor. Isaac Villavicencio Gómez, docente investigador a tiempo completo del área de matemáticas. Y me gustan mucho las cuestiones de didácticas aplicadas a la enseñanza de la matemática. Es un gusto saludarles por este medio. Por favor. Reciban un cordial saludo de la Escuela Normal Superior de México. Soy Marcos Fajardo Rendón, de la Escuela Normal Superior de México, Departamento de Investigación y Experimentación Educativa. Bueno, como ya vieron y escucharon, pues ya tienen toda una trayectoria detrás de esto, pero platíquenos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que ven este programa y bueno, a todos los docentes también que están frente a grupo, ¿de qué se trata el MATEMS 2016, por favor? Gracias, Guillermo, sí. Inicio agradeciendo a las autoridades de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de esta Dirección General de Secundarias Técnicas, por medio de su titular, el maestro Manuel Salgado, y a la subdirectora Noemí Pérez Escutia, a Germán, a Guillermo y a todo el staff, que son los encargados de la logística de la difusión. Además, al personal en general, quienes nos han permitido este espacio de comunicación masiva. Y en palabras de Guillermo González, del hermano Canal 34, al staff, que no se ven, pero bien que trabajan. A continuación, bueno, ya una vez presentados, cedo la palabra al compañero Marcos para que nos informe protocolariamente de este evento. Adelante, maestro. Bueno, a modo general, vamos a hacerles una cordial invitación a este primer evento que tenemos, que es el primer Congreso Nacional de Matemáticas, su enseñanza y aprendizaje 2016. La página web con la que pueden acceder es www.mathensm.org.mx. Ahí van a poder encontrar toda la información correspondiente a este primer congreso. El cuerpo académico al que pertenecemos se denomina Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en la Formación Inicial y de Educación Básica. Tenemos un registro NSMEXCA2. Este cuerpo académico está en la etapa de formación, sin embargo ya tenemos 5 años de estar funcionando. El cuerpo académico aborda 2 ejes temáticos. El primero de ellos es tecnología aplicada a la educación y el otro es situaciones didácticas aplicadas a la educación básica. Esto es porque vemos la necesidad que tenemos como docentes de abordar estos temas de primera importancia. Este primer congreso de matemáticas está soportado y apoyado por las autoridades de la Escuela Normal Superior de México, el doctor Gonzalo López Rueda y Mercedes Takagi Carvajo, y por supuesto la licenciada, directora general, la licenciada Gordillo. Cedo la palabra aquí al maestro Marcos Fajardo. Me gustaría agregar un poquito que pues este congreso, como pueden observar en la página web, viene la dirección para que puedan llegar rápidamente, es en la Escuela Normal Superior de México y pues ustedes pueden llegar rápidamente por el Metro Rosario, estamos a un costado del Parque Tezozómoc, nuestra dirección es Manuel Salazar 201, Colonia Ex Hacienda del Rosario, Azcapotzalco. Y pues estamos muy con muchas vías de acceso, ¿no? El horario del congreso es desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y va a ser realizado la próxima semana, ya el próximo jueves y el próximo viernes, es decir, 6 y 7 de octubre,
los esperamos allá en las instalaciones de la normal con las puertas abiertas. Bueno, profesor Marco, déjeme comentar que ya tenemos en pantalla para todas las personas que nos están viendo. Ahí está, ya de manera formal. Quizá no se alcance a leer muy bien, pero bueno, está toda la información que por supuesto ustedes pueden encontrar a detalle en la comodidad de su hogar para que lean paso a paso, ¿verdad? Sí, y déjame informarles, ¿no?, que realmente el motivo de estos de ese primer congreso que estamos invitando es que cumple el 80 aniversario de la Escuela Normal Superior de México. Cumple 80 años de brindar servicio y pues de poner en alto el nombre de México. Y que sirva de pretexto, ¿verdad?, para llevar a cabo esto. Perfecto. Gracias, Guillermo. Continúo con esto. Es importante mencionar también que el evento es totalmente gratuito. No tiene algún costo. Son bienvenidos todos y está dirigido principalmente a aquellos que nos dedicamos a la difusión y enseñanza de las matemáticas y concretamente en la escuela secundaria, ya que la labor es bastante difícil dado la modalidad que se nos ha implantado. Además, debo decirles que también los estudiantes, todos los estudiantes que están en el proceso de formación inicial, son bienvenidos, tenemos trabajos de ellos que van a ser comunicados, también al público en general. El propósito de este curso, de este congreso, es difundir productos de investigación y experiencias docentes en el aula y por lo tanto contribuir al desarrollo y fortalecimiento de estos tópicos dentro del marco de la reforma laboral en materia educativa. Hemos propuesto 6 ejes temáticos en los que se engloban las participaciones de los compañeros docentes. El primero son los contenidos del pensamiento matemático, es decir, aquellas ideas que a lo largo de miles de años, hablamos de 2000 tal vez más, han contribuido a la formación de este gran lenguaje único y libre de contexto. La segunda son las perspectivas sociales, antropológicas, cognitivas, de la didáctica de las matemáticas, es decir, aquellos aspectos que dan cuenta del ser, el ser que se está formando, en este caso los jóvenes de secundaria, en estos tres aspectos. Un tercer eje son las experiencias de la docencia de las matemáticas y su reflexión, es decir, un punto de vista que se ha manejado ya desde hace 23 años, es la reflexión docente. ¿Qué supongo antes de mi clase? ¿Qué sucede? ¿Y cómo reflexiono para poder mejorar mi proceso didáctico? Un cuarto eje es relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación en este proceso de enseñanza. Todos sabemos que a raíz de estas reformas que ya tienen bastante tiempo, en la Ley General de Educación, el artículo 7, fracción 7, nos invita a promover las innovaciones científicas y tecnológicas que se dan en el ámbito y que deben aplicarse en cuestión educativa. Un quinto eje es bastante importante, sobre todo en términos modernos, se refiere a la equidad, al género y la inclusión en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Y el último es el currículo en la enseñanza de las matemáticas, que nos permite justificar todos los procesos educativos desde un punto de vista logístico y administrativo. Además, este congreso fortalece la acreditación que obtuvo el programa educativo de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas impartido por la Escuela Normal Superior de México. Esta acreditación la emiten los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior en el año 2010. En 2015 volvimos a obtener la revalidación en junio pasado y este proceso garantiza la calidad educativa que respalda la formación inicial de los estudiantes inscritos en este programa educativo. Entonces, Guillermo, es bonito y es importante porque va fortaleciendo estos procesos educativos. Por supuesto, de verdad que se antoja de la manera como lo platican. Fíjate, deteniéndome, Tocayo, en algo que mencionabas, aquí me llamó la atención, simplemente la experiencia docente, creo que tendríamos, podríamos abordar el congreso de todo el tiempo, ¿no? Absolutamente. Sí. Ustedes, como en su experiencia, es común que los chicos, porque este programa está dirigido a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México, a muchos chicos son como un poco renuentes con respecto a las matemáticas. ¿Ustedes cuáles consideran que sean los principales factores que intervengan en este proceso? Sí, Guillermo, si me permites y me adelanto un poquito. Sí, sí. Sí, uno de los factores tiene que ver justamente con el proceso de la enseñanza. Bajo mi experiencia he podido observar que a veces el docente exagera un tanto en pedir respuestas correctas, respuestas exactas,
olvidando tal vez un poquito la reflexión propia del alumno. La intención es que el alumno, invitar al alumno a que se equivoque, a que reflexione, a que proponga estrategias que a lo mejor no llevan a la solución del problema, pero que son parte del constructo propio del estudiante de este lenguaje que se ve riguroso, pero que es como todos los lenguajes, tiene una semántica y una sintaxis específicas y que esas se van conociendo poco a poco a lo largo de este proceso. Y justamente tienes toda la razón. Esta reflexión permite al docente, o al menos en el papel lo intenta motivar, a que reflexione qué dice él, qué dice el alumno y cómo yo debo variar un tanto mi proceso de enseñanza. Claro. Isaac, por favor. Martín Gardner ha escrito una serie de libros, en la serie Mis Libros Maravillosos, en el cual él enfoca la didáctica aplicada a la matemática y hace que temas tan complejos para el adolescente o para cualquier lector en general sea recibido y sea concebido los conceptos y sea entendido de una manera muy clara. Entonces, la reflexión es usar la didáctica, usar la experiencia e invitar a estos adolescentes a que realmente tengan un aprendizaje significativo. Marco, es importante otro punto que mencionaba, otro eje, pensamiento matemático. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, Marco? Bueno, aquí específicamente en la normal nos estamos enfocando mucho a los trabajos de Guy Brusseau. Uh-huh. Es uno de los ejes que abordamos, trabajamos mucho de ese tema. Uh-huh. Y por otro lado también tratamos de abordar un poco de innovación respecto a lo que es ingeniería didáctica, respecto a lo que es innovación en secuencias didácticas, en manejo de TICs. En este caso estamos ya empezando a trabajar con MOOCs, estamos empezando a trabajar con APPs, con realidad aumentada, que ahorita Pokémon Go es el boom, ¿no? Sí. Entonces realmente tratar de llegar al alumno en su contexto, en lo que le interesa, y tratar de desarrollar aplicaciones o actividades que le interesen y que realmente lo engatusen, lo envuelvan, uh-huh. Lo vuelvan incluso un adicto, pero un adicto a la educación matemática, un adicto a querer aprender, ya que está en su medio ambiente, ¿no? del niño. Y esto que mencionan, corríjame si digo una barbaridad, tiene que ver con esta perspectiva social y antropológica incluso, ¿no? Los tiempos han cambiado, las técnicas están modificándose y esto pues, evidentemente tiene que está en boga la tecnología, y sobre todo en particular con los jóvenes, ¿no? Correcto, Guillermo, fíjate, sí, ahí el aspecto social se ve porque todo el lenguaje es dinámico y ese dinamismo entra justamente a través del contexto social. Yo puedo decir una palabra que puede significar algo en el contexto matemático. Exacto. Pero mientras no es aceptado por el conglomerado social, pues este no procede. De ahí la importancia del contexto social. El contexto antropológico lo justifica porque prácticamente es la historia de cómo, desde el punto de vista de la razón de ser del ser humano, este lenguaje ha evolucionado a través del tiempo. Por ejemplo, en la Grecia antigua, que se considera como una de las tradiciones del pensamiento matemático riguroso, no se usaba el número como tal. Ellos tenían en su pensamiento el comparar segmentos de recta y esto da la idea de números. Por ejemplo, los libros del 7 al 9 en Euclides pues, hablan de lo que ahorita es teoría de números, pero que en aquella época pues, no era el número sino la comparación directa entre segmentos de recta. Y así ha venido evolucionando antropológicamente este pensamiento, cuando ya a partir de los trabajos, por ejemplo, de Luca Pacioli, Leonardo de Pisa, pues va introduciendo poco a poco en la Europa medieval el concepto de número, y este se va desarrollando poco a poco, pues con los trabajos de, entre otros, de Pascal, de Fermat, uh-huh. Hasta irse consolidando con Descartes, con Leibniz, con Newton, y hasta llegar a nuestra época, ¿no? Por citar trabajos de Grothendieck, por citar de Hardy, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante ese aspecto antropológico. Claro, y qué padre la maravilla con la que nos narran y vamos desmitificando las matemáticas duras, ¿no? Creo que esta es la parte interesante, la parte bonita de esto. Y bueno, ¿y en qué aspecto giramos hacia el eje de la equidad y la inclusión? Pues, muy bueno. ¿Gustan participar, sí, compañeros? Bueno, de hecho… aquí hay un tema nuevo en el aspecto del enfoque que se le está dando, ¿no? Hay que incluir, hay que tener equidad. Tengo un caso de un alumno que realmente en la licenciatura tiene algunas cuestiones de lento aprendizaje, ya a nivel profesional, él habla también,
Y de alguna manera, en otra época, en otra escuela, él tuvo que acudir a derechos humanos. Claro. ¿Por qué? Porque lo estaban segregando. Sin embargo, aquí es donde la estrategia del docente es donde sale a flote, donde hay que buscar esas cuestiones didácticas. Nos lleva un poquito más de tiempo, sin embargo, se ha logrado que este alumno esté ya a punto de titularse con buenos resultados y realmente un aprendizaje significativo por parte de este joven. Quisiera yo adelante, por favor, seguir con algunas de las actividades de este Congreso Nacional de Matemáticas, y está constituido por conferencias magistrales. Okay. Algunas conferencias magistrales de temas de actualidad en la parte matemática. Talleres, uno de ellos denominado Poligonízate Docente y el otro llamado Poliedrízate en Papel. Estos son talleres en las cuales los docentes o los interesados van a estar interactuando con este tipo de trabajos. Actividades didácticas con tecnología, GeoGebra, y algunos otros, ¿no? Y hay algo muy interesante para nuestros chavos de tercero, les digo chavos, sí, claro. Tercero secundaria, se llama competencias y habilidades matemáticas. Como decía el doctor anteriormente, es buscar que el alumno tenga estrategias de solución, a lo mejor llegan al resultado, sino más bien lo que queremos medir es que qué habilidades tiene, las competencias que están desarrollando y las estrategias que les permiten llegar a esto. En sí, la verdad, está muy rico este congreso, los contenidos son variados, por ahí vamos a tener un panel en el cual el Cuerpo Académico de Matemáticas va a exponer sus principales trabajos de investigación que ha hecho sobre la parte de aprendizaje en las matemáticas. Sí, pues continuando con lo que nos menciona el profesor Isaac, pues es una invitación a todos los amiguitos de tercero que nos escuchan, nos están viendo, es la muestra de habilidades matemáticas para estudiantes de tercer grado de educación secundaria 2016, Arquímedes Caballero. Y pues es un examen que va a constar de una hora, comienza igual el día 6 de octubre en el edificio B a las de 10 a 11, sería la primera fase. Es de habilidades, no tanto véanlo como un concurso, sino como realmente una muestra donde pueden pues describir todas sus habilidades que tienen y demostrar, ¿no?, que son los mejores. El día 7 de octubre, los que hayan pasado a la siguiente etapa, lo presentarán de la misma forma, de 10 a 11, en el edificio B, sería la final, y bueno, ya sería la premiación. Tenemos ahí varios premios, los pueden consultar también en la página, ¿no?, o directamente con sus maestros si ya están enterados del concurso. El evento también tiene una cobertura grande, es una conferencia magistral de una persona de Argentina que nos visita vía satélite, 37 conferencias de tópicos educativos con temas relevantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje de temas matemáticos, como el uso de las MOOCs, el uso de las APPs, realidad aumentada, situaciones didácticas, niveles de aprendizaje de Van Hill, aprendizajes lúdicas, el uso de la tecnología prehispánica como el Nepo-Walsh-Ilsen, una visión de la matemática moderna, equidad de género e inclusión. No sé si... sí, gracias, Marcos. A lo mejor me regreso un poquito al comentario que haces, Guillermo, respecto a la inclusión. Sí. Viene un participante de aquí del Distrito Federal que ha tenido experiencias exitosas con jovencitos de secundaria de capacidades diferentes en audición. Y esto, vamos, fortifica a la vez de que es un ejemplo del trabajo y cómo debe hacerse el trabajo con este tipo de compañeros. Yo mismo soy un ejemplo a lo mejor en ese sentido, ¿no?, en el que pues el defecto visual no me ayuda mucho, sin embargo, pues aquí estoy. Entonces sí entiendo y entendemos perfectamente el rasgo de inclusión, equidad y género en la educación matemática. Inclusive también hago la acotación de que las mujeres, las niñas en este caso de educación secundaria, tienen grandes oportunidades. Recuerden que hoy por hoy la campeona olímpica es de secundarias, mujercita ella, ¿no? Ofrezco una disculpa por no haber memorizado su nombre, pero es de la ciudad de Guadalajara. Así que las niñas tienen gran potencial matemático, que desafortunadamente por la tradición que a veces llevamos culturalmente hablando, pues no han logrado evidenciarse como lo que son,
verdaderas matemáticas, ¿no? Entonces es un comentario que vale la pena. Profesores, pues estamos ya llegando al final de este programa. No, sin antes, por supuesto, si nos pueden repetir nuevamente en la pantalla la imagen de este congreso para comentar. ¿Algo más que quisieran ya para finalizar, por favor? ¿Finalizar? Sí, claro. Finalizar, sí, se van a presentar trabajos de investigación y o experiencias docentes de profesores que laboran en diversas instituciones educativas de la República Mexicana. Se pone interesante porque vemos opiniones, por ejemplo, del estado de Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Yucatán, Colima e inclusive, como lo comentó Marcos, la colaboración de un colega de la ciudad de Tucumán en Argentina, lo que le da una riqueza cultural variable sobre este proceso. Y es básicamente la intención del congreso, Guillermo. Perfecto. Profesor Marcos. Isaac. Perdón, Isaac. De hecho, la invitación es nuevamente reiterativa, porque la verdad es un área que ahorita, derivado de la reforma educativa, es un área en la cual podemos nutrir, actualizarnos, verificar, preguntar las inquietudes que tenemos y seguir capacitándonos, como se indica en esta reforma, ¿no? Entonces, no falten, los esperamos ahí con este cúmulo de experiencias vertidas en este congreso. Perfecto, ahora sí, profesor Marco, por favor, nos repite las fechas. Gracias. Por favor. Sí, bueno, repetimos fechas. Bueno, la página es www.math-ensm.org.mx, es el congreso de matemáticas. Y con el marco del 80 aniversario, me gustaría también hacer promoción del otro congreso que tenemos, también okay. Gamerito, es del 16 al 18 de noviembre, apunten las fechas, aparte en calendarios, es el primer congreso internacional de investigación, docencia y formación docente 2016, igual en la Escuela Normal Superior de México, 16, 17 y 18 de noviembre, ¿no? Si nos pueden acompañar, vamos a tener la presencia de personal internacional, pueden revisarlo en la página es www.congresoensm.org. Pues seguramente debe ser enriquecedor esta experiencia, así que ya está abierta la invitación y por supuesto esperamos que haya una gran afluencia en este congreso. Profesores, pues el tiempo apremia, ¿no? No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen favor de ver este programa. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez, hasta la próxima.